qué etapa está el criadero? Ya un criadero más maduro, ya han pasado los años, hay más caballos, tú estás a cargo. ¿Cómo va, Pelico? Pelico, en la actualidad, hoy en día estamos corriendo con José Manuel Toledo, el Guala para toda la afición corralera. La verdad, viendo un poquitito atrás nomás, para nosotros fue un golpe muy duro cuando supimos que Toto no seguía con nosotros y que es una razón totalmente entendible por lo que se fue del lado nuestro. Y ahí empezamos a buscar hasta que dimos con José Manuel. Y hoy en día estamos en un proceso de adaptación, por así decirlo, que él vaya conociendo los caballos, que vaya agarrando confianza, que nos conozcamos igual. Y en eso básicamente estamos, pues vamos bien encaminados, está corriendo José Manuel, una pareja con mi hermano Claudio, que la tiene completa ya, una pareja de caballos, multicampeón con Telecompadre, y yo aprovecho de correr una pareja con Claudio igual, pues, que es una pareja de yeguas, dos hijas del Ronaldo, o sea, una hija del Ronaldo y una hija del Castizo. Y yo corro dos parejas con don José Manuel. Así que ahí tenemos bastante encaminada ya, la pareja del Messi con el respetado, tienen 13 puntos requisitos, y teníamos otra pareja armada y la separamos, así que la volvimos a juntar y ya tienen 4 puntitos. En eso estamos básicamente, pues, preparándonos de seguir trabajando caballos nuevos, vienen bastantes caballos para el recambio y tenemos la esperanza que el próximo año salga a correr el caballero de nuevo, el compadre y el mono. Así que ahí estamos. Tranquilo nomás, pues, y terminar esta temporada de la mejor forma posible para proyectarnos harto mejor ya para la próxima. ¿Cuál es la clave, según tú, o algún consejo para formar un criadero? ¿Cuál crees tú que es la clave? Chuta, yo creo que todo depende de qué es lo que quiere el dueño de ese criadero, a qué es lo que se enfoca. A mí me ha tocado trabajar tres veces me ha patronado, por así decirlo. Partí con don Gabriel Lastra, que le aprovecho para mandar un saludo a don Gabriel Lastra Fonseca, criadero Negrete del Peumo. Él fue mi primer patrón, por así decirlo, entre comillas. Yo cuando me hice cargo acá de la parte competitiva del criadero, chuta, llegó un minuto que dije, ¿de dónde saco Lucas para contratar a Corbarán? Y ahí apareció don Gabriel y ahí le dije que le corría una pareja de caballos. Primero me contrató a él como para que le viera el criadero. Y cuando me di cuenta de lo que él tenía, le dije, oiga, ¿por qué no me sube un poquito la puntería y le corro una pareja por los puntos? Así que ahí me hice cargo de él. Se lo agradezco públicamente porque tuve la confianza de pasarme caballos que al contarle una infidencia que el criadero ni mi papá me tenía confianza para pasarme caballos para trabajar. Así que según él yo se lo iba a fundir todo. Así que don Gabriel tuvo la confianza, me mandó 6 caballos para acá para el campo y lo empecé a trabajar y todo. Contraté a Corbalán, por supuesto. Él me dio harta idea cómo trabajar esos caballos y todo y salimos adelante. Anduvimos muy bien con don Gabriel. Lo completamos collera todos los años. Salimos tercero por ahí en un clasificatorio, nos ganamos la Serie Potro en Rancagua, así que no, fue una bonita experiencia y dejamos hartos caballos igual, pues después se fue José Lo para allá y en una parejita de yeguas que anduvieron bastante bien con Guala, él habíamos dejado nosotros corriendo, así que contento en ese sentido. Después me tocó la suerte de asesorar a Corral Victoria, el criadero de don Guillermo Toro, y ahí recibí una base de caballos que antes había estado don Randall ahí. Y habían harto hijos del Ronaldo y de los puertos de nosotros. Así que conversé con él, le pregunté qué es lo que quería, qué es lo que él proyectaba y le hice un proyecto más o menos a 3 años que sus caballos deberían estar en Rancagua. Así que no me acuerdo si fueron 3 o 4 años. Y después por estas cosas de la vida, don Guillermo tuvo que achicarse un poco y la cosa, y como él se había portado muy bien, le dije que paráramos nomás y que él ordenara de nuevo el tema de los caballos y todo y que volvía para allá. Así que ahí yo mismo aproveché de comprarle unos pocos caballos de los que tenía ahí. Y uno de esos, el Morguilla y el Viento, que eran de los que había tomado yo en Amansa y que el año pasado los dos llegaron a Rancagua. Se cumplieron los 3 años que iban a llegar sus caballos a Rancagua. Así que dos hijos del Ronaldo. Así que contento en ese sentido. Y después el tercer jefe, por así decirlo, que tuve fue don Moisés Valenzuela, que es un amigo acá de Cañete. Él trabaja en Santiago. Y ahí él me pidió su ayuda porque él quería empezar a correr y todas esas cosas y ya tenía harto criado y todo, y ahí estuve trabajando como 2 o 3 años con él.
donde le empezamos a ver los caballos, yo le busqué un arreglador para que le encachara a sus caballos, él, que le fuera enseñando para correr y todo. Y ya el año pasado, sus caballitos nuevos se ganaron un rodeo acá en Conturmo, así que contento por eso igual, pues, anduvo re bien el hombre. Está muy contento don Moisés y eso más o menos ha sido mis tres aventuras, digamos, fuera de Peleco, por así decirlo. En este momento estoy acá nomás, me gustaría volver al tema, me gusta harto de repente tener desafíos. Yo creo que en todo en esta vida se tiene que poner el desafío uno y ojalá cumplir, pues, tratar de fijar un objetivo real y que se pueda cumplir, pues, o sea. Pero me gusta harto trabajar, me gusta harto el tema de la sangre. Yo ahora en la actualidad estoy disponible por si alguien se interesa de buscar algún proyecto junto, de poder llevarle su criadero o sus caballos, digamos, a otra etapa de lo que ellos están. Vamos al trabajo diario, al trabajo del día a día acá en el criadero. ¿Tú cambiaste el amansador? Sí, es que antes se amansaban acá en el campo, ¿no? Ya. Antes se amansaban acá en el campo y por un tema de pesebrera y como tengo reglador estable acá y yo tengo hartos caballos, yo también en trabajo no teníamos tanta capacidad. Entonces empezamos a mandar a trabajar caballos, o sea, a amansar caballos afuera del criadero. Que en este momento nos amansa una persona de nacimiento que se llama Jacob Oñate, donde hemos tenido muy buenos resultados con él y estamos muy contentos con él. El arreglador se llama Luis González, Luchito, él es de Puerto Montt. Yo lo conocí por intermedio de mi compadre Claudio Barría. Yo lo conocí el año 98 con él. Y ahí siempre lo he seguido un poco, lo encontré bien diablo para los caballos y para lo que yo necesito igual. Yo necesito un arreglador aquí, no que salga a correr, que trabaje caballos nomás, pues, que me lo entregue topeándome. A mí cuando un caballo está topeando bien, a mí me gusta que me los pase y ahí los sigo yo y los termino, los corro acá en la casa y todo. Y primero le llevé caballo allá porque él estaba instalado ahí en Nueva Braunau. Y ahí le llevé caballo yo allá para echarle una probadita, digamos, qué tal. Sí, y ahí después me lo convencí y me lo traje para acá. Así que ya, yo Don Lucho de llevar acá unos 4 o 5 años ya. Hola, buenos días. Soy Luis González y trabajo acá en el criadero Peleco. Yo soy oriundo de los Muermos, de Puerto Montt, a 50 kilómetros. Yo me inicié allá en los Muermos con un caballero que se llama Guido Kleiner. Ahí empecé... mirando, pues, como siempre años atrás cuando se empezaba mirando, ayudando de peticero, dijera uno, limpiando caballos de parrilla, harto a don Rubén Ortiz, que estaba con el finado Marcelo Reilly, esos eran los arregladores grandes que habían antes allá en el sur, don Bernardo Ramírez, harta gente, pues, don finado Marcelo Reilly, ver el modo correrlo era... para mí era uno de los buenos jinetes de esos años que habían. Y de ahí fui saltando etapas. Empecé a trabajar caballitos nuevos, así me dieron la posibilidad y de ahí empecé a darle. Harto años con don Claudio Barrí igual, don Arcadio igual, su papá igual. Aprendí harto de ellos porque son gente que es de antigua, que saben harto. Y trato de mirar a la gente buena, pues, de que se vea, a don Lalo, a don Juan Carlos, y uno que me terminé de convencer ahora que estuvo aquí en el criadero, que lo vine a conocer acá, lo había visto por la televisión uno más, pues de lejos, a don Toto Cortina. Él me gustó mucho el sistema que tiene don Toto y lo comentado en las conversaciones por ahí, en el sur y acá, que el sistema que tiene para pesar los caballos nuevos, hacerlos atajar es muy bueno. Es muy calmado el hombre, ni un picutón, ni un tirón en el caballo, sino que con pura técnica, con el cuerpo, no sé cómo lo hace el hombre, pero tiene esa facilidad el hombre de dos, tres veces que se corren los caballos y empiezan a atajar solitos y andan, están en los rodeos facilito, como que fueran caballos de harta edad, pues, y eso me gustó el hombre, y lo otro que es extraordinario para correr el hombre, pues, entonces no...
se complementa todo eso. Es una alegría, yo tuve una tremenda alegría cuando me dijo don Gustavo, yo fui allá, tuve unos caballos en el sur, yo tenía unos caballos allá en el sur por el remedio de don Claudio Barría, y ya don Gustavo me preguntó si me quería venir para acá, pues. Imagínese la alegría de uno de allá del sur, que venga para acá un criadero, ganadores de Champions de Chile, tremendo jinete, familia con harta tradición en corralera, y que venga uno acá a trabajarle sus caballos, un tremendo logro para uno, pues. Y ya vamos para los 6 años ya. Me los entregan a Manzadito y de ahí empiezo con los primeros pasos. Y se los dejo a Teopiadito, un Gustavo, y de ahí lo pesca un Gustavo. Y ahora está el Gualita acá, ¿cómo se llama? Que los continúan ellos, pues yo, eso me funciona acá. Claro, de la Manse se vienen mansitos, pues vienen abriendo puertas, vienen retrocediendo, la fase que debe hacerse en una Manse, pues. Mansito para pa montar, que tenga buena extracción, con guatanita. Y de ahí se empiezan a. Después poco a poco le voy cambiando a un hoyito. Y ese proceso viene en el galope, trotando en el galope, y de ello lo continuó la fase de cuántos de empezarlos a atravesar, poco a poco, sí. Y lo primero que le hago es cuántos se mató, hacerle una estrollita para que cuántos se que el caballo vaya soltándose acá, al trote primero, y después que vaya en el mismo trote vaya soltando el galope. Que tenga amansedumbre, que sean de mansito, sobre todo los potros. Y ¿cuesta más los potros? ¿Por el temperamento? Por el temperamento alguno, pero general no, y de ahí se empieza de a poquito, que empiecen a, siempre avanzando para adelante, que empiecen a pasar la patita. El ejercicio reiterativo de todos los días, hacerle con mucho cuidado eso de que pase la pata, el caballo y todo eso. Que lo haga con armonía el caballo. Bien tranquilito. Cada uno tiene su sistema de empezar caballo, pues entonces. Eso me ha funcionado aquí. Por lo menos el patrón está conforme en eso. Le entrego los caballos bien, bien dóciles. Y eso, pues de ahí. Siempre me gusta que retrocedan los caballos después de un ejercicio, pararlos, sacarlos para adelante y de ahí que salga con la manito correcta. Y de ahí después se le hace una trollita con postura para las dos manitos y ahí se continúa haciendo esto. Todo paciencia, ¿no? Hay que pare tranquilo, que se quede tranquilo, termine ese ejercicio bien. Eso es súper importante que haga eso, que se quede tranquilo. Que siempre esté tranquilo, eso es lo que hago yo, porque que pare tranquilo y que retroceda unos pasitos para atrás para que termine el ejercicio y siempre que avance para que nunca lo saco aquí a la vuelta que uno llegue y lo saca al tiro para que salga con la manito puesta para allá y de ahí. Y de ahí se empiece a. Con el otro ejercicio, para no confundirlo cuando son nuevos, porque empiezan a cambiar la manito cuando salen mal. La patita igual tiene que salir bien puesta. Acá
qué edad empiezan a amansar acá? A los 3 años y tanto se le... En este momento, antes amansaba Fabián Altamirano acá. Iba antes un Gustavo. Ahora lo está amansando nosotros, Jaco Oñate. Él lo está amansando, los caballos lo deja muy bien. Me han entregado unos caballos bien encachados de la boca, sobre todo la mansedumbre, el hombre lo hace muy, muy bien. Cuando me lo pasan del amance, una vez que esté galopando bien tranquilo, se topean 2 o 3 veces y de ahí se saca. Pues las yeguas, sobre todo aquí un Gustavo, se amansan 4 meses y de ahí me las entregan por ahí por junio, julio en el invierno y de ahí se le pone potro en septiembre y se van a descanso. Pues de ahí tienen la cría y de ahí lo vuelvo a retomar. Pero generalmente aquí los caballos los trabajamos 3 meses. Se los voy topeando y vamos por etapas. Lo bueno que tiene que el hombre no me apura en el trabajo a mí. Me deja trabajar y conversamos. Me pregunta cómo andan sus caballos, le echo una mostrada y de ahí vamos soltando, pescando otros. Pero nunca me apura de... Llevo hasta 6 años aquí yo y no, nunca me ha dicho, oiga, hay que sacar ese caballo apurado, ¿no? Todo paso a paso como debe ser, pues. Este cabro Jaco lo tiene 4 meses y de ahí me los traen. Generalmente los niños que trabajan conmigo... lo andan 1 mes y de ahí lo empiezo a andar yo por entre medio las tardes, se los pido a ellos, empezamos a andar para el campo y de ahí se empieza a poquito, pues, y de los caballos solitos van marcando la pauta cuando van empezando, cuando ya una vez que estén galopando bien en la troya, haciendo todas las cosas bien, ahí se le echa el toro tranquito, pues, todo con calma, que haga las piezas, muy importante que haga las cosas bien, porque tranquilo. Son muy fáciles los caballos aquí. Facilitos, son aquí, no hacen problemas, siempre le he dicho a un Gustavo, yo estaba en hartas partes y cuántas semanas todo, pero caballos fáciles, muy fáciles. Al principio no son tan dóciles cuando se amansan, pero después se entregan al tiro, pues quedan caballos tranquilitos. Aquí este potro, mire, está con las yeguas al lado ahí, ni un problema. Entonces, bueno, ¿y lo mismo adentro igual? No, pues no tenemos los caballos, las puras pecederas así nomás, uno al lado otro. Y no son dóciles para andar, pues no hay problema. Y la selección de caballos que han gustado es muy, muy buena, lo hago yo, porque son caballos bien hechos, bien reforzados, atajadores como se ven siempre. ¿Cuál es el que le ha dado más satisfacción de todos los que han arreglado, los que han partido? Este y el Mamo. ¿Y este cómo se llama? Este se llama Barranco. Y este es propio hermano del Ronaldo, del ¿cuánto se llama? Del Romario. ¿Cuántos años tiene este? Este caballo tiene 8 años. Se ha corrido poquito acá, lo corrió Don Toto, lo corrió harto, lo estuvo allá en Santiago. Y ahora lo corrió el hombre Wala cuando vino. Se ha corrido unas 5 o 6 veces, se ha corrido. Pero bien los caballos. Hay harto caballo nuevo que se ha corrido acá. Acá no hay nada mucho que... Le pongo a nombrarle, voy a pasar toda la tarde nombrándole caballos, que cuántos se llama que. Toda la mañana, que cuántos se llama que me gustan, porque no hay nada mucho que a cuál tirarle el lazo. ¿Sí? ¿Para dónde tiene el lazo? Hay uno bueno, así que cuántos se llama, no hay nada mucho que discutir. Un saludo para allá, mi amigo del sur. Y aprovecho la instancia de darle la gracia a don Gustavo, a don Roen, don Claudio, que me han dado la confianza de estar acá en el criadero, a don Claudio Barría, al mismo don Guido Klenner, que me inició acá, y a todos, me pongo a nombrarlo, mis amigos allá del sur, y un saludo a mis amigos del sur, pues allá todos, ahí me conocen, tengo hartos amigos, en el norte igual tengo hartos amigos, así. Salud para todos, que tengan una linda mañana y que sea un año mejor para todos. Sí, topeamos poco, no topeamos mucho, ¿no? Es más trabajo, parte física, parte técnica. De partida se llega acá al picadero, se andan unos 5 minutos, 10 minutitos, y después te empiezan a trabajar al tranquito aquí al revés. Que el caballo vaya pasando bien las patitas, las manitas y todo. Esto mismo se hace la vuelta completa, y aquí se la voy a hacer yo más corta, como para que vayan
vayan viendo, pero si ustedes se dan cuenta, este mismo caballo va pasando bien las patas y las manos y todo, va firmadito las dos riendas, va haciendo la pega bien, por así decirlo, de acuerdo a mi modo de ver y cómo aprendí yo a trabajar los caballos. O sea, cada uno tiene su forma y cada uno tiene que usar lo que le ha resultado nomás. Pues independiente, puede haber a otra persona que tiene mejores resultados o que se le ven mejor los caballos, pero yo creo que siempre he sido de la idea que si uno le da resultado lo que hace, tiene que seguir haciéndolo y tratar de siempre estar mirando e ir perfeccionándose. Como en cualquier ámbito de la vida, digamos, en cualquier trabajo, en cualquier cosa, siempre hay gente que sabe más que uno, entonces siempre hay que ir rescatando y tratar de ir aprendiendo los mejores. En la boca nosotros ocupamos harto filete, rienderito y guatana. No, guatana a mí no me gusta usarla porque no, la verdad es que no me gusta, pero no encuentro que por lo menos a mí no me andan bien los caballos. Prefiero usar más el filete más que la guatana. Siempre hemos usado filete acá, siempre, siempre. De que me acuerdo, siempre hemos usado filete. Chute, yo encuentro que de partida, si lo ocupan en la equitación, es por algo. Ahí hay grandes maestros donde han escrito libros y todo. Entonces, si ya tienen estudiado que el filete sirve, y por muchísimos años, por algo lo hacen, pues si no es un caso que se me ocurrió a mí nomás. Entonces, si los grandes maestros de la equitación lo ocupan y tienen diferentes tipos de filetes y todo, generalmente no se le hace prácticamente nada de daño en la boca al caballo ni esas cosas, hay que tratar de copiar todo eso. Chuta, a mí, la verdad, yo no sé enfrenar caballos, porque te voy a decir una cosa por la otra. Los pocos caballos que están acá enfrenados es porque me ha tocado la suerte que le he puesto un freno y lo han tomado, y es como que toda la vida hayan estado enfrenados los caballos. Pero si tú me dices, ¿cuánto te demoraste en enfrenar un caballo? Como de repente leí o con los viejos antiguos que dicen 1 o 2 años y la cosa, bla, 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 no, eso yo no, nunca me ha resultado, por así decirlo, y no me las puedo dar de cosas que no sé. Pues yo no sé enfrenar un caballo. Los pocos que corren con freno aquí en el Peleco es porque lo han tomado solo, ¿no? Porque les cayó bien el freno y no, y anduvieron re bien, ¿no? Nosotros, a todos los caballos que se trabajan acá en el criadero, todos salen con canillera. Todos salen con canillera para cualquier cosa, por cualquier golpe, de repente se enredan los caballos y por cualquier cosa, mejor que estén puestas, a decir, chuta, la jodí con no ponerle canillera. Todos los caballos se trabajan todos los días. El tema físico son como 20, 30 minutos todos los días. Y la parte técnica, poquitito, serán unos 5 minutos, 10 minutos todo reventar. La parte técnica, para mi gusto, es atravesarlo, hacerle que meta un poquito las patas, ver cómo están en la velocidad con la postura. ¿Bajador tampoco usa ahí? Muy poco, casi nada. De repente, pero en casos muy puntuales. Es que con el bajador no se corre, po. Entonces de repente es súper fácil ponerle bajador o ponerle otras cosas que después llega el día sábado y tú no puedes correr con eso. Entonces, pero te repito, es a gusto de cada uno nomás. Yo encuentro que los caballos cuesta harto más para que se entreguen así con puro riendero, sin bozalillo, sin nada, pero cuando se encachan y aguanta harto más el trabajo. Esa es la impresión que tengo yo. Te repito, no soy dueño de la verdad, yo te estoy diciendo lo que medianamente me ha dado resultado. Yo antes ocupaba mucho bajador igual, pues cuando empecé a correr con el Pito Corbalán, Corbalán me dijo a mí, sáquele bajador, sáquele todas esas cosas, trabájelo así, ¿no? Moje la camiseta un poco, me dijo que trabaje mejor los caballos, y la verdad que de primera como que no le creí mucho, pero después me di cuenta que los caballos como que cuesta que se entreguen más, pero cuando se entregan de verdad, digamos. No, secretillo, no, si todo está a la vista. Hoy en día hablo de toda la sangre. Hoy en día está tan seleccionado el caballo chileno, está tan rebuscado, hay tanta información que hoy en día, independiente de la línea de sangre que tenga uno, generalmente todos los caballos se han encachado hoy en día. Depende mucho del manejo, del trabajo, de cómo se salga a correr, de todas esas cosas, el futuro del caballo. Encuentro que toda la gente de hoy en día, que toda la gente que ya pasó, hicieron un tremendo esfuerzo, un tremendo trabajo con la selección de la sangre. Hoy en día, el que no tiene algo encachado en sangre es porque no quiere nomás. Pues si tú le aprietas una tecla al celular y sabes la campaña, la vida, todo de los caballos. Está toda la mano. Entonces, hoy en día, el que no, es porque no quiere nomás. O me van a disculpar por ignorante nomás.
ya no se ocupa ya de eso de que chuta, le voy a echar potro a mi yegua, le echo el potro al vecino porque me sale más barato. Hay harta gente que se dedica a buscar que se dedica a buscar el potro con mejor sangre, con un poquito de campaña, que sean caballos bonitos. O sea, existe un paladar mucho más fino hoy en día para buscar los caballos. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, XL, el protector articular Hylax, el soporte muscular Veticel, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas Equitasin. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl. Bienvenidos al Centro de Reproducción Equina Los Abedules. Estamos acá situados en la zona de Colchagua, específicamente en Placilla, cerca de San Fernando. Acá atendemos cualquier raza, la reproducción es transversal a todas las razas, deportes. Con respecto a los potros, se maneja un stock de semen congelado, pero también se trabaja, o sea, distintos clientes tienen potros de buena sangre, buena clase, potros chilenos, potros árabes, potros de salto. Entonces hay como un stock de tanto semen congelado como de semen refrigerado fresco, pero de todas maneras nosotros trabajamos también con el potro que quieran. O sea, si hay alguien que tiene un potro específico que yo no trabajo con él precisamente, se hace todos los contactos y la forma de contactarnos con el propietario del potro y hacer todo el trabajo y poder ir a colectarlo. Todos nuestros contactos están a través de Instagram, para que nos sigan, los abedules reproequina, o también a través del canal del caballo. En Mr. Pet y Mr. Pet Ecuestre podrás encontrar de todo para tu mascota o animales mayores: alimentos, suplementos, vitaminas, accesorios y mucho más. Te estaremos asesorando con profesionales del área que te ayudarán con todas tus consultas. Mr. Pet y Mr. Pet Ecuestre. Visítanos en Avenida Ramón Freire, 732, Local 2, Rancagua, y Avenida Central, número 1077, San Vicente. Mi nombre es Jaime Soror, guía especializado en turismo ecuestre a lo largo de Chile, desde San Pedro de Atacama hasta Patagonia. Lo más importante es que rescatamos el caballo de raza chilena para proyectarlo al mundo del turismo ecuestre. La verdad, estamos muy contentos de mostrar nuestro país y exportarlo al mundo de una forma totalmente distinta a través del Horse Riding Holidays, vacaciones a caballo. Quiero dejar los invitados a recorrer Chile a través del caballo de raza chilena y disfrutar y conocer nuestro país, que ha sido ganador en distintas oportunidades a los Óscares del Turismo Aventura. Caguayo Travel, Horse Riding Holidays de Chile para el mundo. En Performance ofrecemos una amplia gama de alimentos peletizados y multipartícula para cada etapa de la vida del caballo. Desde Performance Crianza y Potrillo para animales en crecimiento, hasta Performance Mantención, Training y Sweet Feed para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos contiene una fórmula balanceada y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos en alimentosperformance.cl. Estamos acorde con la edad, estamos bien dentro de voy pegando con los 80 años ya. Estamos bien, estoy contento, están corriendo los chiquillos juntos y todos están dando como siempre lo hemos programado. ¿Cómo ve el criadero en la actualidad después de tantos años? ¿Ve la madurez de sus hijos?
la madurez del criadero? ¿Cómo ha visto esa etapa? Lo encuentro que hemos progresado. ¿Sabes una cosa? Lo que a mí me enseñó Hernán Anguita y Emilio Lafontaine, Gustavo lo perfeccionó en el sentido de que me entendió muy bien sobre la línea de sangre y eso me dio lugar a desentenderme yo del criadero. Yo hoy día vengo de visita aquí nomás y lo hace, creo yo que lo hace bien, pues, para mi gusto lo hace bien. Es muy observador Gustavo, tanto para los jinetes como para la sangre. ¿Cuál cree usted que fue la clave de la formación de su criadero, de lo que usted visualizó, lo que le dijeron, lo que no sé? ¿Cuál cree usted que fue la clave del éxito de Peleto? Tuve la suerte de tener la oportunidad de ser amigo de don Hernán Anguita. Y ese hombre sabía de sangre. Él no tenía... él hablaba porque así lo estimaba. Pues él, y en esos años, a él, por decirte una cosa, le decían que en Osorno había una yegua buena, partía a verla. Me decía, los caballos hay que verlos en vivo. Él me indicó la sangre que él estimaba que tenían más mérito sobre otras. Porque aparece. Hay que ser exigente, sobre todo en la calidad de las madres. Uno de los guasos chilenos, no, oh, le puse el potro a mi compadre. Genética cero. Es la madre la que... Pero miren los ingleseros. Ahí tenemos que copiarle. Una potranca de calidad, corre dos, tres clásicos y a la reproducción te fuiste. Y ellos pierden de ganar y allá los premios son en dinero en la hípica. Y no importa el dinero. A la reproducción te fuiste, ojalá sin haberle puesto nunca nada, que haya purita la yegua. Una yegua limpia, como la que hacen los hípicos, sacan la potranca nuevita, del principio te parte dando caballo al tiro, sano, útil. Yo recalco sobre todo en las madres, la madre, el potro, la abuela, el potro, la madre de la madre y... todo lo que es línea materna, si tú le llevas un pedirí a un criador de ingleses, que esa gente casi, la mayoría, el alto porcentaje sabe, al revés de nosotros. Nosotros. ¿Y los árabes lo mismo? Bueno, si de ahí partimos, de ahí partimos. Entonces, esa gente, las madres, las abuelas y todo eso, es para ellos fundamental. Pero sí, en los libros de remate, viene la primera generación de la madre, la segunda generación de la madre. O sea, ahí está, y no hablan nada del potro. Y a propósito de madres, hablé un poco de historia Peleco, algunos saben, otros no. Las madres emblemáticas de Peleco. No, venían, el Peleco lo armó mi compadre Emilio Lafontaine, con las indicaciones de nuestro amigo Hernán Anguita. Entonces ahí trataron de incorporar... El roncador para traer el andrajo. No hay que tener 80. El guardián. El curiche guardián para traer el rigor. Ya. El picaporte para incorporar, era el único nieto vigente que quedaba del quebrado. Todo eso fue incorporándose. Claro, entonces esa mezcla fueron apareciendo las yeguas que después tuve yo y ya más de la mitad murió, quedan poquitas. Y de ahí te voy a decir que fundamental para mí fue la mezcla con el estribillo. Sí, pues hay que reconocer lo que aportó, pues fue un tremendo aporte. ¿Y cuál vendría siendo su yegua emblemática que tenía acá, que es la que usted dice no es? Hoy día es una yegua que la madre del caballero, se llama Maiga. Y antes que la Maiga, la Maruja, una hija del Inocente en la Ronda, en una yegua rigor. Oye, la Maiga parió por 20 aves. Aquí se las potrancas que seleccionamos para dejarla para nosotros, antes de avanzarla la emprellamos. Entonces durante el embarazo se amansan.
después paren y normalmente se vuelven a reproducir para entrar al trabajo con ellas de unos 4 o 5 años, ya más maduritas. Y hoy día, o sea, hace rato ya que es Gustavo el que selecciona. Como él trabajó las madres, entonces él sabe, y la verdad es que Gustavo sabe. Y en lo personal ahora, usted, ¿cómo vive, cómo disfruta Peleco, ya más, un poco más retirado, como dice? un orgullo personal, me siento realizado. Y lo que más me enorgullece es que mi hijo aprendió y sabe, y a rato yo creo que me superó lejos porque está en metido. Hoy día yo hay un montón de potros que no conozco, no salgo, la verdad. No, es él el que... y sabe mirar. Que otra cosa que me enseñó mi amigo Anguita. Mira, sí, pero me decía, mira, la gente va el día domingo, compra una entrada, se sienta al lado abajo de la caseta del jurado, miran y no ven. ¿Cómo miran y no ven? Si tú miráis, porque estáis viendo. Pero lo que a él se refería era en el detalle. El detalle que realmente la mayoría de la gente no lo capta. Claro. Y efectivamente, y aquí nos acordamos siempre, miran y no ven. Efectivamente, tenía razón. ¿Y cuáles son esos detalles que la gente no ve? Un caballo cuando quiere, cuando el caballo se dispone a no hacer fuerza, te cambia la mano antes de entrar al ataque. Y la gente no se da cuenta. No te digo que yo nomás, pues, hay la gente que sabe mirar ve, pues, claro, claro. Pero la mayoría no ve el detalle. Y con la mano cambiada es imposible que un caballo haga fuerza. Se apuntala, ¿no? Por un detalle. ¿Cómo visualiza Peleco cuando ya no estemos? No sé, está muy difícil hoy día. Yo veo bien el Peleco, pero está difícil en el sentido económico. Está muy caro. Y cada vez va a tener que estar más caro, porque hay cada vez menos animales, que ya entramos los arriendos, ya no hay nadie. No hay nadie. Fíjate que yo 40 años llevo prestando animales y primera vez en 40 años que voy a arrendar. Pero tengo que arrendar. No hay bolsillo que aguante. Mira, yo me fijo, de Chillán para el norte hay juventud que se interesa por la crianza y se interesa por la sangre, porque a mí se me acercan niños a preguntarme de yeguas de la Maruja. Mira, la Maruja nació hace 50 años, weón. Entonces, en cambio, acá para el sur, ahora seguramente no me he topado nunca con alguien que se preocupe de eso, weón. Y vuelvo a lo mismo, la sangre es importantísimo. Siempre va a ser un agrado ver los éxitos. Gustavo se enoja cuando yo digo, Gustavo con el tiempo va a ser un tremendo arreglador. Gustavo arregla los caballos, Gustavo aprendió a arreglar caballos y se fija en la actualidad en Lalo Tamayo, en Mario Tamayo, cómo los trabajan, cómo aquí, a todos los mira, y de todo saca un detalle, una conclusión, o cuando personas le pregunta. Y en el último tiempo no me había topado nunca con una persona que conociera y supiera tanto de caballo. Cortina. Sí, y fíjate que una visita que le hicimos a don Benja Huidoro, le llamó igual la atención el Cortina a don Benja. Me dijo, puta, ¿qué sabe? Sabe. Y no es carrilero, o sea, no, sabe. Oye, me cae el teléfono aquí y le decís la Juana, oye, hijo Lucho. No sé si estudiará pero sabe. O sea, yo, para mi manera de ver, es que hace mucho tiempo no me topaba con una persona que supiera. Una excelente persona. Y como jinete, para qué decir, y como amigo, como persona, aquí pasó a ser una parte de la familia, al punto que Gustavo le decía a tu papá por mí. Claro, y a mí me decía tu hijo regalón.
Sí, efectivamente. El Arauco aporta lo que le transmitió su padre, la velocidad y lo atajador. El Arauco era poquito caballo. Llamaba más la atención porque como era levantadito, los caballos se ven más altos de lo que son. Pero era un caballo livianito, no debe haber pesado 400 kilos. No, yo creo que no. Pero en todo caso, el Arauco nunca fue a la altura de su padre. El inocente atajaba el viento. Y el inocente, en el mejor momento del Huila, ese era el potro compañero del Huila, el inocente. El picaporte aportó pura raza chilena, ¿no? Claro, fue un tremendo acierto, un acierto más de nuestro amigo Hernán Anguita. El picaporte se fueron a comprar a donde los señores Vázquez Soriano. Yo hice los contactos. Allá estaban todos los hermanos, vivían 6 o 7 hermanos, todos solteros, y don Armando, el mayor, era el que hacía de jefe, y yo me presenté, le dije a lo que iba, a preguntarle si vendía el picaporte para Hernán Anguita, y me dijo, mire, dígale a don Hernán que yo le regalo el potro, pero tiene que venir a estar 2 días aquí en mi casa hablando de caballo. Así que vine para acá porque yo trabajaba en la isla de Chiloé. Que el fin de semana me vine al tiro para acá y le dije a don Nacho, dijo don Armando que tenía que ir para allá, pero tenía que mínimo estar 2 días hablando de caballo. Partimos, pues. Tuvimos 3, pues, bueno. 3 días. Y ahí llegó el picaporte al Peleco, pero ya estaban las yeguas, hijas del Roncador, del Inocente y... Don Nacho hizo comprar, cuando remató la comunidad, digo, para él, una yegua que se llamaba Patagüina, una hija del contagio, que para Bustamante, para don Oscar Bustamante, era lo mejor que hubo en el criadero de la comunidad, pues, la Patagüina. Y la compró a dedo parado, la yegua más cara en ese tiempo, y en ese tiempo no eran tan caros los caballos como hoy día, pues. Y realmente dio puro, hasta el día de hoy se nota por lo bueno, transmitía, entre otras cosas, blandito de boca. De muy buena boca y tenía clase la yegua. Así que cuando llegó el picaporte, habían yeguas seleccionadas esperando al picaporte. Nosotros tratamos de no alejarnos, pero el tiempo pasa y se va alejando, mira. Del potro que era bueno y era bueno hasta conmigo. Sí, pues nosotros con el Chamba Martínez corríamos por la orilla de las tablas y hacíamos la primera tajada. Hoy día hacen la primera tajada, pero enganchado, qué sé yo, nosotros la hacíamos por la orilla de las tablas. Y conmigo. Claro. Entonces. Era bueno el Morcacho, era un caballo, un potro muy bueno. Y de eso ya nos quedan 3 yeguas nomás. O sea, ya nos vamos alejando. ¿Y del Contulmo? El Contulmo, hay un imbrien entre medio ahí, la costurera, hija de 2 hermanos. Y del Atento, un hijo del Inocente, en la casillera, que era hija del Guardián. Un caballo muy dócil, corredor. Fíjate que ese caballo, tú corría y daba la impresión que no levantaba las patas, era una cosa así, suavecita. Se desplazaba nomás. Era muy agradable, muy recachado. ¿Le hubiera gustado sacarle más cría al Contulmo? Sí, pero no tenía las yeguas que tengo hoy día. Y estaba el Morcacho. Te estoy respondiendo honestamente. Estaba el Morcacho. Entonces, cualquier potro que da, pero sobre todo, como te digo, no tenía la disponibilidad de yeguas que tenemos hoy día. Imagínese darle 2 campeones. Claro, claro. Tenía clase el caballo, ahí está mostrado que tenía clase.
Sí, este no. Esta es la clínica, ¿qué es lo que esto? Sí, claro. Don Rubio. Mira, pásame ya, ¿no? Ahí está, llamemos laboratorio. ¿Y esto lo tienen hace poco? ¿Cuántos años? Un año. ¿Un año? Más de un año, el tiempo pasa. ¿No? Sí, claro. ¿Y quién es la veterinaria que ve? Laura Vacareza. ¿Y ella viene...? No, ella prácticamente vive aquí, pues, bueno. Tiene el papá muy enfermo en Concepción, de andar allá. ¿Y aquí hacen todo el tema reproductivo? Todo. Qué bueno. Bueno, ¿y qué tan importante es esto para ustedes como criaderos? Aquí estuvo Hernán Ramírez trabajando aquí 15 días. No, es fundamental. Fundamental lo que antes le hacíamos así al ojo. Hoy día el ecógrafo te está indicando la hora y todo. ¿Y acá guardan semen también? Ahí están, detrás tuyo. ¿Ahora te están guardando de todos los potros? ¿O cuál es el que guardan de los que no, ya hay? Hay de todo. Aquí hay del Requinto, del Caballero, del Ronaldo, del Romario, del... El último potro se llama Firmamento, un hijo, el último de los Requintos, el último. Último, el más nuevo llamemos. ¿Y lo que...? Que es el caballo que están reproduciendo en el Santa Isabel. Perfecto. Nosotros hicimos un intercambio con el Santa Isabel. Entonces, llegaron el Firmamento para allá y nosotros trajimos de un hijo el talento. ¿Y qué le parece ese convenio o esa... esa cooperación entre criaderos? Bueno, criaderos tan grandes los dos. ¿Qué le parece ese trabajo que se está haciendo hace mucho tiempo ya? Sí, hace tiempo, efectivamente. Nosotros estamos conformes y me imagino que ellos también. Sí, porque antiguamente se daba eso de que la sangre, tenerla uno nomás y no compartir, pero ahora... Pero, ya... oye, se murió un Agustín, pero el Santa Isabel sigue siendo el Santa Isabel. Muy difícil superarlo, po. Entonces está ahí haciendo un intercambio con el criadero de punta en Chile. Claro que sí. Claro. Hay otro, por decirte, el Palma, qué sé yo, pero el Palma está abocado a una pura sangre. Entonces... Pero es importante ir abriéndose. Sí, pues sí, sí. ¿Y ustedes qué sangre han incorporado? Nosotros hemos comprado yegua del cacique, se llama el potro bueno del para nosotros bueno, del Palma Peñaflor. Sí. Desde potro tenido yegua aquí para reproducir, para nosotros. O sea, siempre está buscando sangre. No, todo, siempre ahí. Mientras tengamos la cabeza buena, tenemos que saber de que siempre alguien tiene algo igual o mejor que lo que tiene uno. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los amigos y aficionados del Canal del Caballo. Estamos aquí en las pecereras, la pecerera original del criadero, las que son las esenciales, las que todavía son las pecereras principales. Acá están siempre los caballos que están en competencia. Bueno, hoy día están medias vacías porque tuvimos rodeo el fin de semana, el rodeo de criadores de la Asociación Malleco, así que... como te digo, no es un día normal, digamos, acá en las pecereras. Pero aquí están, todavía siguen con los puestos originales. Se han hecho hartas modificaciones que los mismos caballos las van pidiendo y varios amigos van sugiriendo. Por ejemplo, los herreros que vienen siempre han pedido... antes nosotros teníamos pastelones, como podéis ver aquí, pero nos pidieron lugares que estuvieran, digamos, a nivel, para que se pueda ver bien el herraje, ver bien cómo se apoyan los caballos. También para las revisiones veterinarias es súper bueno tener los espacios habilitados que permitan hacer mejor la pega. ¿Esta modificación hace cuánto tiempo que la hicieron? Bueno, esta la hicimos los últimos meses, hace 5 o 6 meses. Acaba de una perseverera que decidimos suprimirla. Y bueno, con Gustavo fuimos viendo que aquí era la parte que más nos acomodaba. Lo principal para nosotros de las pecereras es lo que está dentro de las pecereras, que son los caballos. Y bueno, para eso hay que tener una buena iluminación, una buena ventilación de las pecereras y que nada, pues que no esté muy oscura. Son pecereras bien amplias, ¿no?
Sí, bueno, la verdad las cosas es que esta es la pesebrera del caballero. Me van a retar, ¿eh? está medio cochino, pero ya va a salir las imágenes como corresponde el potro. Sí, pues está una pesebrera súper grande para el potro, con vista y buena ventilación, que es lo que nos preocupamos de tener. La verdad las cosas es que acá es todo bien rústico porque es lo que podemos hacer nomás, pues no sacamos nada con... Uno siempre quiere tener quizás cosas mejores o más bonitas, pero acá ya nos hemos acostumbrado que con lo que tenemos no tratemos de darle para adelante. ¿Es tierra abajo? No, esto no, abajo están pavimentadas. Ahí. La mayoría está pavimentada, hay algunas que no están pavimentadas. Tierra compactada, pero la mayoría, como te digo, están pavimentadas. La cama es de aserrino, viruta, y se les va cambiando la cama cada dos semanas, pero se van sacando la... Todos los días se van limpiando las pesebreras. Mira, la verdad las cosas es que si pudiéramos darle siempre alfalfa, sería lo ideal. Pero, por ejemplo, para el invierno, cosas así, se va mezclando un poco con vallica, con trébol. Ahí se va viendo si hay buenos fardos, con eso se mantiene. La verdad las cosas es que la mayoría de los que hay en competencia se le ha concentrado, pero sí, siempre hay que pegarle una ayudita, es como el Milo o el Colacao, no sé, para los cabros chicos hay que preocuparse, porque sobre todo con los potros es fácil que bajen de peso, son más especiales. ¿Y con los suplementos? Los suplementos también, bueno, y los controles, los antiparasitarios, eso tienen que ir todo en regla. Sobre todo también ahora con las vacunas pasaron a ser un requisito para poder competir, digamos, pero aún así sirven harto. O sea, y para las yeguas que están con cría y todo, también hay que mantenerla. El tema de la uña es fundamental, o sea, los herrajes y los manejos son fundamentales para los caballos. O sea, desde potrillo en adelante, porque antes cometíamos el error de querer arreglar fallas que van creciendo, por así decirlo, cuando ya es muy tarde. O sea, mientras más temprano sea el tratamiento, mejor es. Estamos en otra nave. Sí, la verdad las cosas es que este es el galpón más nuevo. Este, bueno, fue por la necesidad de que se necesitaban más pesebreras, sobre todo en el invierno para cuidar los potrillos, los nuevos, los de destete, por ejemplo, todo eso, o alguna yegua que se enfermara. Y bueno, con el tiempo se fueron llenando, ya son 32 pesebreras que nos sirven fijo. O sea, no siempre están todas ocupadas, pero por ejemplo en el invierno sirven un montón para cuidar la crianza, que es principalmente eso. Y bueno, acá está, ahora que está en el trabajo, están los caballos más nuevos, y algunos de los potros también, porque no todos los potros pueden estar cerca unos de otros. Y como ustedes pueden ver, las pesebreras son bien abiertas, con harta vista. ¿Los potrillos, cuando los destetan, los meten todos acá? ¿O cómo? Parte. La mayoría están en Purén, que allá está como toda la crianza. Las yeguas, cuando ya parieron, se llevan de vuelta para allá. Cuando están gestando también, cuando están al parir, se traen para acá. Pero sí, la verdad es que los potrillos de estete se encierran de dos, de tres en una pesebrera para que pasen el invierno. Acá los inviernos son bastante fríos y con harta lluvia, entonces es fundamental en esa etapa de crecimiento que estén con buena alimentación y protegidos del ambiente. Bueno, la otra implementación que queríamos mostrar aquí en el criadero del caminador, que este, la verdad las cosas, que lo instaló don Hardy Niklicek. Hemos tenido excelentes resultados porque ayudan harto a los caballos, tanto como para el estado físico como para el manejo de lesiones, o sea, para que vuelvan a retomar el paso los caballos. Aquí ustedes pueden ver al Messi, los caballos lo toman al tiro, o sea, Uno piensa que les va a costar, que se van a asustar, que prácticamente van a saltar para afuera el caminador, y no ha sido así. Los caballos lo toman al tiro. También para lo que es la relajación muscular, cuando están muy tensos, cuando son muy temperamentales,
puta, no siempre se puede salir a caminar los caballos en el campo o hacerle o montarlos. Entonces, ahí es donde entra el caminador, tiene un tema de tiempo. Si hay hartos caballos encerrados, no se pueden mover todos. Y acá el caminador te hace 6 caballos con facilidad. Entonces, nosotros casi siempre lo ocupamos de 2, de 3, pero ha sido súper bueno, así que de primera estábamos medio reacio, pero hubieron recomendaciones y todo, y la verdad las cosas es que sí nos resultó. Tuvimos que hacer el esfuerzo y bueno, ya lo tenemos funcionando. La verdad las cosas es que la mantención hemos estado mal, pero ligerito ya vamos a cortar la maleza. Y nada, eso, el mismo Hardy lo vino a instalar, así que quedó funcionando en el mismo día que él llegó. Nosotros estábamos preocupados de tener la instalación eléctrica y todo quedó funcionando inmediatamente. Mira, la verdad las cosas que sería un sueño poder hacer que los caballos naden, porque es un ejercicio sin golpe, que bueno, aparte que se ejercita en todo el cuerpo, es muy bueno para las articulaciones y todo eso, pero eso es ya. Nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos un río cerca y tenemos el lago, la Nalhue, pero está medio lejos como para llegar a los caballos a nadar allá. Pero no, sería un sueño, por ejemplo, tener una parte donde puedan nadar unos 50 metros los caballos. Pero no está considerado, no está, digamos, como en carpeta ni nada, no. Bueno, la verdad las cosas es que Don Hardy, que es la persona que nos vendió el caminador, que los hace, él se preocupa, entrega esto instalado, no es solamente para caminar, uno puede regular para qué lado quiere que gire el caminador y a qué velocidad. Uno puede tener el caballo trotando, hasta corriendo aquí, lo cual es súper bueno para cambiarle la intensidad del trabajo a los caballos. Él lo entrega tal cual como lo ven ustedes, sin la construcción de madera, sin el corral, por así decirlo, pero entrega funcionando. En Performance ofrecemos una amplia gama de alimentos peletizados y multipartícula para cada etapa de la vida del caballo. Desde Performance Crianza y Potrillo para animales en crecimiento hasta Performance Mantención, Training y Sweet Feed para ejemplares adultos. Cada uno de nuestros productos contiene una fórmula balanceada y enriquecida con vitaminas y minerales esenciales para mejorar el desempeño del animal en las distintas disciplinas y exigencias. Conoce más sobre nuestros productos en alimentosperformance.cl. Bienvenidos al Centro de Reproducción Equina Los Abedules. Estamos acá situados en la zona de Colchagua, específicamente en Placilla, cerca de San Fernando. Acá atendemos cualquier raza, la reproducción es transversal a todas las razas, deportes. Con respecto a los potros, se maneja un stock de semen congelado, pero también se trabaja, o sea, distintos clientes tienen potros de buena sangre, buena clase, potros chilenos, potros árabes, potros de salto. Entonces hay como un stock de tanto semen congelado como de semen refrigerado fresco, pero de todas maneras nosotros trabajamos también con el potro que quieran. O sea, si hay alguien que tiene un potro específico que yo no trabajo con él precisamente, se hace todos los contactos y la forma de contactarnos con el propietario del potro y hacer todo el trabajo y poder ir a colectarlo. Todos nuestros contactos están a través de Instagram, para que nos sigan, los abedules reproequina, o también a través del canal del caballo. En Mr. Pet y Mr. Pet Ecuestre podrás encontrar de todo para tu mascota o animales mayores: alimentos, suplementos, vitaminas, accesorios y mucho más. Te estaremos asesorando con profesionales del área que te ayudarán con todas tus consultas. Mr. Pet y Mr. Pet Ecuestre. Visítanos en Avenida Ramón Freire, 732, Local 2, Rancagua, y Avenida Central, número 1077, San Vicente. Mi nombre es Jaime Salor, guía especializado en turismo ecuestre a lo largo de Chile, desde San Pedro de Atacama hasta Patagonia. Lo más importante es que rescatamos el caballo de raza chilena para proyectarlo al mundo del turismo ecuestre. La verdad, estamos muy contentos de mostrar nuestro país y exportarlo al mundo de una forma totalmente distinta a través del Horse Riding Holidays, vacaciones a caballo.
quiero dejarlos invitados a recorrer Chile a través del caballo de raza chilena y disfrutar y conocer nuestro país, que ha sido ganador en distintas oportunidades a los Óscares del Turismo Aventura. Caguayo Travel, Horse Riding Holidays de Chile para el mundo. Select the Best es la línea de suplementos de origen estadounidense ideal para complementar una dieta balanceada y potenciar el rendimiento del caballo. Gracias a su composición, pueden ser incorporados directamente en el alimento o a través de toma oral, facilitando el manejo del ejemplar. Select the Best está desarrollado para mejorar el desempeño físico del animal por medio de su multivitamínico y mineral de alta concentración, XL, el protector articular Hylax, el soporte muscular Veticel, el anabolizante natural New Way y el despejante de vías aéreas Equitasil. Conoce más sobre esta línea de suplementos en alimentosperformance.cl. Acá tenemos las más regalonas, por así decirlo, y las que no están acá porque ya parieron y están en otro potrero donde se están sirviendo con potros y estamos esperando que estén preñadas, como las que están paridas acá, ya están paridas y preñadas. Y acá en este potrero generalmente quedan como las más regalonas, digamos, las que uno viene a ver siempre acá primero. Palabra que no sabía que ya no ibas a volver. Se me ha pasado los días esperando como ayer. Palabra que no sabía que el motivo.